Muy bien amigos, ¿cómo están? Bueno, han visto que estoy haciendo distintos videos de pesca en la zona de Sierra La Ventana, Villa Ventana, bueno, en toda la zona correspondiente a la comarca. Estoy en lo que se llama Puente Negro, puente por donde pasa el tren de cargas del Ferrocarril del Sur. Creo que ahora tiene otro nombre, yo les pasé el nombre viejo. Pero ese puente se llama, bueno, Puente Negro, como ya les dije antes. Y acá es donde les decía que vimos peces cruzando por arriba. Yo ya pesqué, pero le dejo las pocas imágenes que hay porque el clima no me está ayudando mucho. Vieron que está feo. Simplemente les quería contar dónde estoy, dónde hice las pruebas. Primero probé con maza, tuve unos piques fuertes y después con lombriz. Por lo menos hubo alguna sorpresa que ahora van a ver en el video. Sigo usando la misma caña, la Spartan de 1,80 m, línea de fondo de dos anzuelos y lombrices. Muy, muy lindo, muy lindo. Aparte, eso sí, ayer cuando pasé caminando, pasé paseando, el agua estaba transparente, pero la lluvia y las condiciones climáticas han enturbiado mucho el color del agua. Por eso hoy no se ve con tanta claridad qué hay o qué no hay en el cauce del río. En verdad, el arroyo sigue siendo el arroyo Sauce Chico. Tiene la profundidad suficiente, por lo menos, para que la línea se sumerja bien en el agua y haya alguna chance de pesca. Así que bueno, un video corto, pequeño, pero con algo de pesca que no quería dejar de mostrarles. Y bueno, me voy porque les dejo las imágenes y ya me voy porque la lluvia nos hizo correr. Bueno, pescando en el Puente Negro. Vamos a ver si hay algo. Empiezo unos piques muy extraños. Picó y miren, destensó toda la línea. Doblete de bagres. Ya me parecía que algo había. Miren qué bien. Un bagre chiquito y un bagre un poquito más grande. Se veía, ¿eh? Se veía que estaba tironeando. Saben que picaba despacito y de golpe la tanza se destensó por completo. Así que bueno, miren qué bien. Sacamos algo. Ahora vamos a sacarlo con cuidado y vamos a devolverlo. Porque este está medio tragado por lo que veo. Así que bueno, con cuidado. Ahora sacamos los dos. Miren, acá está el chiquitito que ya volvió al agua. Ahí va uno. Y ahora, bueno, tratamos de sacar el grande. Bueno, sacamos el grande y se vuelve al agua también. El amigo. Eso. Muy bien, amigos. Bueno, y esa ha sido la pesca por hoy que ya está lloviendo de vuelta. Así que contentos que sacamos algo con lombriz. Ahora sí tuvimos que cambiar la carnada. Así que bueno, espero que les haya gustado. Día de pesca por fin. Y bueno, nos vemos en el próximo video.